En Hexatlón, Estados Unidos, famosos y contendientes lucharon por los lingotes de oro valorados en $5,000. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, corre. La primera ronda de emparejamientos se vio marcada por la supremacía de los contendientes. En la segunda ronda, Octavio Tavo González, el vaquero Kelvin Noé Rentería y Martín Kochkerian conformaron el grupo de caballeros clasificados. Por las damas, la pantera Denise Novoa, Ana Parra y Claudia Ramos avanzaron a la siguiente ronda. Martín, que regresaba a las arenas después del fallecimiento de su madre, se llevó la victoria y el lingote de oro. La final de las damas fue dominada por la pantera Denise Novoa y de esta manera, la pantera sumó su segundo lingote de oro de la temporada. ¡Familia de Hexatlón, que comience la emoción! Esta semana se está acercando, se acerca el día importante, otra vez tenemos nuestros hombres en riesgo, así que tenemos que continuar, venimos súper bien, hemos tenido muy buena racha. Honestamente, que venga domingo de eliminación o no, honestamente a nosotros, a los hombres del Team Famoso, no nos importa, vamos a seguir compitiendo como vamos. Vamos a llegar todos los días a las arenas y echar las ganas y dejarlo todo como siempre lo hacemos. Yo creo que si continuamos como venimos haciéndolo, nos puede ir muy bien, podemos mantenernos todos unidos, podemos mantenernos juntos. La realidad es que no me gustaría enfrentarme a cualquiera de nuestro equipo, ya que todos nos tenemos mucho aprecio, nos respetamos uno a los otros y pues la realidad sería un momento muy triste para no tanto para mí, sino para ellos también. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. A ver cómo, para que podamos salir victorioso. Ay, sí, yo por otro lado también estoy así como que estoy un poquito que, no sé. Ayer en el circuito de oro, pues lastimosamente mi primera pasada venía con un poquito, pues como los cuádriceps estaban un poquito cansados, la pierna. Y cuando salté en una parte del circuito, que salté como a la rampa, sí sentí como que un jaloncito. Siento un poquito down porque no es lo que quiere, pues nadie quiere aquí estar parado ni sentado ni nada. Mientras esté abajo, tú nomás tienes que portar tu granito de arena, sea como sea, con las porras. Las porras. Ayudando a todo el mundo, ¿sabes? Y te vas a sentir igual. Vas a sentir que siempre vas a estar aportando a nosotros. Voy a hacer las porras como tú. Vamos. Eso quiero, te quiero ver entonces. Bueno, dale. Oigan, finalmente, ayer ganamos. Le demostramos a los rojos que no son mejores atletas que nosotros y que les dimos una paliza. Si esto hubieran sido un juego en equipo, hubiéramos fácil ganado un 10-2. ¡La pantera! ¡La pantera de Denise Novoa! ¡Lanza Martín! ¡Y Martín Kochkerian consigue la victoria! El último juego que hicimos por lingote, todos fuimos despachando a los rojos y no fue la primera vez, ya hemos jugado por lingote anteriormente y también uno por uno se fueron los rojitos. No sé si es que también me incluyo, si nos estamos enfocando mucho de que, ay no, esto es un premio individual, entonces yo voy a ir a darla toda y cuando es en equipo entonces como que se lo dejamos a manos del equipo o no sé qué está pasando, pero tenemos como que, al igual como estábamos en el lingote, estar todos los días. En la unión está la fuerza. Y siento que es algo que nos faltaba como equipo, unirnos. Y no solamente en las cosas buenas, sino en las cosas malas también. Desafortunadamente, estas últimas semanas no se nos ha dado, pero siento que es mucho por, obviamente, situaciones que han pasado en el equipo, pero también siento que hay como una ruptura de equipo. Aunque no nos sentimos y siempre decimos, no, la verdad estamos muy unidos, al final del día se está demostrando en los juegos. Todos aquí como por llevarnos bien, porque no haya un problema entre nosotros, porque queremos estar así unidos como hermanos. A veces respetamos mucho lo que los demás dicen, aun cuando están equivocados. Y creo que hace falta alguien, una líder que en verdad se pare y diga, no estamos de acuerdo, o diga quién sí está de acuerdo, no, porque yo pienso esto, pienso aquello, y porque es que lo tenemos que hacer, porque siento que, yo pienso tal cosa, entonces todos como que, ok, entonces allá tú, yo lo voy a hacer diferente, porque yo sé que así está bien, y tú estás mal, entonces sigue tú mal.
y creo que eso ha pasado muchas veces. Parte del problema ha sido que, bueno, todo el mundo tiene algo que mejorar, pero como equipo como que a veces decidimos no dar críticas por miedo a que alguien se sienta ofendido o que simplemente haya un roce en el equipo. Sí, siento que ha faltado tal vez un poquito de esa parte de liderazgo de mi parte y les prometo que voy a hacer todo lo posible para mejorar en ese aspecto. Yo sé que hay personas en este equipo que son buenas en diferentes aspectos. Por ejemplo, Tavo es muy buenas estrategias. Viene de un equipo de fútbol americano donde la estrategia es todo. Yo nada más por ser la líder no quiere decir que yo soy la única que va a hablar. No, porque eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes también a mí me puedan decir qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que se puede mejorar. La realidad es que yo vine de regreso a Exatlón a ganar y a llevar a mi equipo a la victoria. Con tal de que los azules sigan ganando, sigan llevándose los premios, dejemos a los rojos desmoralizados. Eso es lo que venimos a hacer aquí y considero que este equipo tiene absolutamente todo para ganarle a los rojos. Qué gusto reencontrarnos hoy jueves en la competencia más feroz del planeta, Exatlón Estados Unidos. Ayer vivimos un día lleno de emociones, sobre todo para el equipo de los contendientes, porque dos de sus atletas se llevaron los lingotes de oro, Denis La Pantera Noboa y Martín Kochkerian. Pero algo más pasó ayer en el circuito de oro. Una de las atletas del equipo de los famosos, Natalia Sánchez, sintió molestias en su pierna derecha y en este momento está siendo evaluada por el equipo médico de Exatlón Estados Unidos y no va a ser de la partida el día de hoy jueves. Quiero comenzar hablando con Norma Palafox. Norma, al saber esta noticia, ¿entiendes que solamente tú y Nicole Renier tienen la responsabilidad en el grupo de las mujeres en el equipo de los famosos de conseguir victorias? Porque también Viviana Michel se encuentra recuperándose de una lesión, molestias en su espalda. ¿Cómo analizas esto al recibir esta noticia? Obviamente es una noticia triste porque Natalia es una pieza fundamental para este equipo. Llevaba una racha muy positiva, su presencia, todo nos va a hacer mucha falta, al igual de Viviana. Pero bueno, sabemos la responsabilidad que tenemos, ya lo hablamos Nicole y yo. Venimos con la mentalidad de dar las mayores victorias posibles. Sabemos que a veces así pasa, ya le tocó al equipo azul en varias ocasiones. Y bueno, esta vez nos toca a nosotras y bueno, defender el equipo rojo, que para eso estamos. Kevin Noer Rentería, el vaquero. Me gustaría escuchar el análisis que seguramente has hecho y que has pensado, porque llevan dos días en los cuales son protagonistas con las medallas de salvoconducto y con los lingotes. ¿Ha conseguido el equipo de los contendientes ese ritmo que necesita? Buenas noches, Fred. Bueno, antes que nada, estoy muy contento del trabajo que está haciendo mi equipo estos últimos días. La verdad que vamos subiendo de nivel poco a poco, ya que el equipo está al 100% y con el regreso de Martín, creo que nos impulsó para darlo todo, nos dio energía y hemos estado platicando de que pues ya hay que ponernos las pilas, empezar a subir de nivel, como lo mencioné. Y estamos bien, estamos tranquilos. Yo sé que falta mucho acá en Exatlón y es un día a la vez. Un día a la vez, vamos a darlo todo el día de hoy y que sea lo que Dios quiera. Muy bien, aquí tenemos tres estrellas. Y van a elegir artículos para deportes acuáticos. Tenemos tres estrellas. Detrás de una estrella, para cada uno de ustedes, el equipo ganador, hay un kayak. Ejercicios. Detrás de la otra, un paddleboard o una tabla con remo.
pueden utilizar en la playa o en el río. Y detrás de la otra, un bote para dos personas con pedales. ¡Eso! A todos les encantan los deportes acuáticos y sabemos que con muchos de estos elementos se pueden trabajar las piernas con los pedales, también con la tabla, todo lo que son los hombros, la parte superior del cuerpo, en fin, para que hagan deportes acuáticos. Ha llegado el momento de explicar el circuito de la mina. Todo comienza en el tobogán. Ambos atletas entran a la alberca y salen de la misma, cruzarán una malla y seguir bajando hasta llegar a la etapa donde deben liberar dos banderillas. Luego empujarán el vagón para poder entrar a la segunda alberca en la que deben liberar dos boyas. Saldrán de la alberca y entrarán en la recta final hasta llegar a la puntería. Allí deben deslizar cuatro discos por la superficie de la mesa y posicionarlos después de la línea blanca y sin que se caigan de la mesa. El disco debe cruzar en su totalidad la línea blanca para que cuente como un lanzamiento válido. No pueden colocar una mano de apoyo en la mesa. El que coloque cuatro discos en posición se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará la victoria. He explicado el circuito, otra cosa más. La noche de hoy están en juego las pulseras de velocidad. Recuerda, familia Exatlón, el atleta que llegue a 5 pulseras va a ganarse una medalla de salvoconducto y la pueden cambiar esta temporada por $5,000. Se ganan las pulseras el hombre y la mujer más rápidos del circuito. Ya ustedes han elegido los emparejamientos. Es importante recordarles que no serán de la partida en el equipo de los famosos la noche de hoy. Natalia Sánchez, por molestias en una de sus piernas, está siendo evaluada por el equipo médico de Exatlón Estados Unidos. Sigue recuperándose la cazadora Viviana Michel de molestias en su espalda. Y en el equipo de los contendientes, la única baja es la de Ana Claudia Chacón, que sigue recuperándose de un golpe en una de sus rodillas. No queda más nada que decir, sino concentración, entrega, alma y corazón. ¡Esto es Exatlón! Comienza la lucha de hoy, noche de jueves, por artículos de deportes acuáticos. La primera batalla de la noche por los famosos Eric Alejandro Showtime y por los contendientes, el orgullo de San José, California, César Castro. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Comienza la batalla! Dos piedras en la mina. Ya están en la alberca Showtime, Eric Alejandro y César Castro. Dale, 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 dale. El equipo que gane a través de un vocero estará frente a las tres estrellas. Hoy por artículos de deportes acuáticos detrás de una estrella. Un kayak para todos los atletas del equipo ganador. Bien, buen paso, buen paso. En otra estrella, un paddleboard, una tabla con remo para que la utilicen en el río, en el mar, donde quieran. Y en otra estrella, va muy bien, dale, dale, dale. El bote con pedales para dos personas, para el trabajo de piernas, para disfrutar, también para el entretenimiento. Ya está en la alberca Eric Alejandro Showtime, buscando el primer punto de la noche para el equipo de los famosos. ¡Excelente! Atenta Norma para Fox. Dale, 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 dale. Tiene problemas con la primera boya, liberándola a César Castro. Con la segunda específicamente. Ya está saliendo. Respira, venga. Y ya llega a la zona de la puntería, Eric Alejandro. El día de hoy deben colocar cuatro discos en posición. ¿En qué posición? Un poquito menos. Después de la línea que está en la mesa. Debe quedar entre la línea y el borde de la mesa. Cuatro posición. Atención, no pueden poner la mano en la mesa para apoyarse. Ese disco, los discos deben quedar detrás de la línea blanca. Deben cruzar por completo para ser considerados como buen lanzamiento. Uno para César. Sigue lanzando. Vamos tú. Otra vez. Hay dos que quedaron muy cerca. Tiene dos, César. Tiene uno, César. Ahora tiene dos. Porque el otro está en la línea, pero ya lo derribó. Tiene que buscarlo porque lo tocó. El juez de carrera le está diciendo. El juez de carrera le dijo que tenía que buscarlo porque lo había tocado. Ese no ha terminado de cruzar. Tienes que tocar para César en la mesa.
sigue intentándolo Showtime. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Está un disco César de llevarse el punto. ¡Lanza César! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lita Montel! Está en la línea. Regresa César. ¡Lanza! ¡Corre, corre, corre! Se le cae a uno. Se le cae uno de la mesa Showtime. ¡Falta solo esta! ¡Vamos! ¡Vuelven a lanzar! ¡Lanzan! ¡Tres para Eric Alejandro! ¡Le queda uno, cada uno! ¡Y César Castro! Logra colocar el disco en posición. El primer punto de la noche para los contendientes. Lo celebran todos juntos. 1-0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y su tiempo, 2:51. A la pizarra a favor del equipo de los contendientes aquí en el circuito de la mina. Hoy se juegan por artículos de deportes acuáticos y además están en juego las pulseras de velocidad. A continuación, por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García, y por los contendientes el brujo, Rafael Soriano. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Comenzó con el pie derecho el equipo de los contendientes. ¡Vámonos, brujo! Ahora dos que vienen por revancha en esta quinta temporada. ¡Vámonos, brujo! El brujo contra el Tarzán. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estamos haciendo historia en esta quinta temporada. Más de $1,000,000 en beneficios a repartir. Un campeón y una campeona. Y cada uno se va a llevar $200,000. Además, puntería perfecta esta temporada. $500 para el atleta que lo logre. Ya hemos tenido varios que lo han logrado. Va sacando ventaja el brujo Rafael Soriano. Se cayó Jacobo García. Increíble. Ya se recupera. Está bien Jacobo. Viene con todo. Sigue luchando Jacobo García. Se recupera rápidamente. Ya empujó el vagón. Claras muestras de dolor porque pareciera que se está quejando. En el rostro de Jacobo lo podemos ver. Esto lo está aprovechando el brujo Rafael Soriano, que ya va llegando a la zona de la puntería. Vamos a ver cómo le está yendo. Vamos a ver cómo le va. Saliendo de la alberca a Jacobo García. Se cayó en la zona de la mar. Antes de llegar a los vagones. Ya está lanzando el brujo. Y allá viene Jacobo García. Recuperándose de ese detalle en el circuito. Tiene uno Jacobo. Tiene dos en posición cada uno. Tiene tres Rafael. Le queda una Rafael Soriano. Lanza Jacobo. Y Rafael Soriano pone el segundo punto de los contendientes en la mina. Lo celebra el equipo azul 2-0 y su tiempo 1:39. Hacerlo a la pizarra a favor del equipo de los contendientes que vino con todo al circuito de la mina. A continuación, la primera batalla de las damas por los famosos Nicole Renier y por los contendientes Ana Parra. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Primera batalla de las damas la noche de hoy en la mina. Nicole Renier contra Ana Parra, duelo de colombianas. Bien, Ana, bien, bien. Vamos a ver cómo les va en la alberca. Dale, dale, dale. El equipo de los contendientes quiere su primera victoria grupal de la semana. Vámonos, vámonos, vámonos. En juego en conjunto no han logrado victorias, pero sí. Dale, gorda, dale. El día martes lograron las medallas de salvoconducto Claudia Ramos y Octavio Otavo González. Y el día de ayer los lingotes de oro fueron azules. Cuidado con las banderas, fuerte. Uno para Martín Kochkerian, que regresó esta semana. Ahí estás, estás bien. Y el otro para la pantera Denise Novoa, su segundo de la temporada. Va sacando ventaja Ana Parra. ¡Eso, Ana! Se han enfrentado 17 veces. Dale, gorda, dale, 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 dale. 11 victorias para Ana Parra, 6 para Nicole Renier. Ya cayó, vámonos. Supremacía hasta el momento en ese cara a cara de la colombiana de Boston, que ya está en la alberca. Dale, gorda. Recuperada de esa molestia que traía en uno de sus hombros. Ya llega Nicole Renier a la alberca. Dale, gorda. Acompaña a Norma para Fox y Claudia Ramos. Nos fuimos, vámonos. Uno más, Nicky. Mantiene la ventaja Ana Parra, que ya va a salir de la alberca. Ya viene Nicole Renier. Bien, bien, Anita, va súper bien. Están llegando a la recta final del circuito de la mina. Día jueves, semana número 9 de competencia.
va a llegar primero a la zona de la puntería. Ana María Parra, ya llega Nicole Renier. Comienzan a lanzar los discos. Eso, bien ahí. No es obligatorio tener la mano detrás del cuerpo, pero lo que sí es obligatorio es no tocar la mesa. ¿Tienes uno en el piso? ¡Acomodar! No han colocado hasta el momento a Ana Parra ninguno, pero sí Nicole Renier uno. ¡Ahora tiene Ana Parra dos! ¡Dos para Ana Parra! Ese toca la línea, pero Nicole no lo va a tocar. Puede empujarlo con otro disco. Tampoco Ana Parra. Ana Parra está en la misma situación. Si lo empuja, podría entrar en esa zona donde está delimitada por una línea blanca. ¡Lanza Ana Parra! ¡Y consigue a los otros dos! ¡Coloca a los cuatro en posición! ¡Punto para Ana Parra! ¡Punto para los contendientes y la pizarra! 3-0 y su tiempo, 2-0-6. ¡4-0 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Avalancha Azul en el comienzo de esta lucha la noche de hoy en la mina! A continuación, por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Ya se viene Javier Cintrón buscando el primer punto del equipo de los famosos! A toda velocidad, dos fieras en la alberca, en la mina. ¡Zumba, nos fuimos! ¡Ahí está, vámonos! Hoy la lucha es por los artículos de deportes acuáticos. El equipo ganador a través de un vocero irá a las 3 estrellas y detrás de esas 3 estrellas están los artículos. En una estrella van a conseguir una paddleboard, una tabla con remo. En otra, un kayak para cada uno de los atletas del equipo ganador. Y en la otra estrella, un bote con pedales para que lo compartan. Además, ese bote con pedales es para 2 personas. Están en la alberca. Qué buen ritmo traen los dos. Aquí se recupera el vaquero Kelvin Noé Rentería. Va saliendo de la alberca. Ya coloca la pesa en posición. Está teniendo problemas Javier Cintrón en la alberca. Aquí perdió tiempo Javier Cintrón y esto lo va a aprovechar el vaquero. Llega primero el vaquero a la zona de la puntería. Comienza a lanzar. Falla el primero, se cae de la mesa. Falla el segundo, se cae de la mesa el disco. El tercero también y el cuarto también. Lanza Javier y falla. Se queda corto con el segundo lanzamiento. ¡Uno para Javier! Estuvo cerca el vaquero, muy fuerte ese último disparo. Saca ventaja Javier Cintrón. La pizarra 4-0 a favor del equipo de los contendientes. El juez de carrera dijo a Javier Cintrón que quitara la mano de la mesa. Uno en posición para Javier, busca el primero. El vaquero tiene 2 sobre la línea. 2 para Javier. Quedan 2 a Javier. Ahí, ahí, ahí otra vez. Lanza el vaquero. Busca contacto con esos discos para acercarlos. Quita 2 y los otros 2 no los toca. Por eso puede dejarlos en la mesa. Cae 1 y toca la arena. Ahora sí, 1 para el vaquero. Está frenando, por un poquito más después. Lanza Javier, busca el tercero. Se queda corto. Se vuelve a quedar corto. Tiene que pasar totalmente la línea blanca que está en la mesa. Pero obviamente no puede caer a las piedras. 3 para Javier. Busca el primer punto de los famosos. ¡Lanza Javier! Se queda corto. ¡Tiene 3 el vaquero! ¡Tiene 3 el vaquero! Se le frena la mesa al disco a Javier. Aquí juega el que la mesa se moja. ¡Lanza Javier! ¡Knockout! 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 ¡Punto para el boxeador, para el hombre de los puños! ¡El primero de la noche para el equipo de los famosos! 4-1 la pizarra y su tiempo. 2:39. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. 2 fieras ya están en la alberca. 4-3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y llegan iguales al borde de la alberca. Y vamos a tener una carrera espectacular con estos dos que vienen por revancha. Únase a las redes sociales, estamos en todas las redes como @Hexatlón Estados Unidos y usted puede opinar utilizando el hashtag #Hexatlón EEU, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Cuál de las 3 estrellas les gustaría tener a ustedes? En una estrella hay un paddleboard
una tabla con remo que pueden utilizar en el río, en la playa, un kayak para cada uno de los atletas y también un bote para dos personas con pedales para hacer ejercicios acuáticos. Todo lo que son artículos de disciplinas deportivas. Va sacando ventaja Octavio Tavo González. ¡Ahora! ¡Eso! Ventaja considerable hasta el momento, la de Octavio Tavo González, que va a llegar primero a la zona de la puntería. Recuerden que en la zona de la puntería no pueden poner la otra mano sobre la mesa, simplemente lanzar. Ninguno de los tiros, ahora sí, uno para Tavo González. Uno para Jacobo. Dos para Jacobo. Un poquito más fuerza, ¡eso! Dos para Tavo. Siguen lanzando los dos. Agarra esos dos. Les dijimos y vamos a tener un buen duelo en la puntería. Dos para cada uno. Es un total, o son un total de cuatro discos los que tienen que colocar en posición después de la línea que está en la mesa. Tres para Jacobo. Está uno de la victoria, Jacobo. Está uno, Tavo, se tiene que apurar. Lanza Jacobo, se queda corto. Lanza Tavo. Falla. Lanza Jacobo, se queda corto. Ahora es cuestión de velocidad y precisión, atención. Lanza Jacobo, se queda corto. Se le cae de la mesa a Tavo González. Regresa Jacobo, lanza con la mano derecha, se queda corto. Viene Tavo, mano derecha, lanza. Muy fuerte. Atentos los contendientes, atentos los famosos. Y Jacobo García pone el empate en la pizarra, 4-4. Y su tiempo, 2:12. Cuatro a cuatro la pizarra de marcador hasta el momento en el circuito de la mina. El equipo de los contendientes abrió con cuatro victorias y el equipo de los famosos respondió con otras cuatro. A continuación, por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Anapar. ¡Concentrados! ¿Listas? 3, 2, 1. Ana Parra contra Norma Palafox. Ya Ana Parra logró victoria. También Norma Palafox. La noche de hoy. Atentos con esta carrera, porque puede ser el punto de inflexión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprieta! Atentos con esta carrera, va a ser el punto de inflexión. Están empatados 4-4 en la pizarra. Buen duelo el que vamos a tener. Saca ventaja Norma Palafox, que junto a Nicole Renier tienen que luchar. Como las únicas mujeres del equipo de los famosos. Porque recuerden, ayer sufrió molestias en una de sus piernas Natalia Sánchez y no es de la partida el día de hoy. El equipo médico de Hexatlón Estados Unidos revisa la situación física de Natalia Sánchez. Ahora confía, confía. En el equipo de los contendientes, las bajas son la de Ana Claudia Chacón, que sigue recuperándose de un golpe en su rodilla. La cazadora Viviana Michel, tampoco es de la partida la noche de hoy, sigue recuperándose de molestias en la espalda. ¡Es Ana! Y esos son los atletas ausentes la noche de hoy. ¡Vamos! ¡Están en la alberca! ¡Es Anita, vamos! ¡Va saliendo Norma Palafox! ¡Va sacando ventaja, aprovechando su velocidad, la futbolista profesional! ¡Aquí viene Ana María Parra! Colocando la pesa en posición. 4-4 la pizarra. Hoy la puntería son discos. Hay que lanzarlos y procurar que los cuatro... ¡Vamos, van iguales! ...pasen la línea blanca. Y al pasar los cuatro en la línea blanca por completo, será considerado como un punto. ¡Uno para Ana! Se queda otro Ana, pero con ese lanzamiento derribó uno y se fue a las piedras. Lanza para Fox. Queda corta. Vuelve a lanzar. Dos para Ana y uno para Palafox. ¡Perfecto, perfecto! ¡Cuatro! ¡Cuatro discos para Ana Parra! ¡Su segunda victoria de la noche! 5-4 la pizarra y su tiempo, la más rápida, 1:49. La victoria de Ana Parra cortó la racha positiva del equipo de los famosos y quedó en 4. 5-4 la pizarra a favor de los contendientes. Y a continuación, por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes, el brujo Rafael Sorian. ¡Concentrados! ¿Listos? 3, 2, 1. A toda velocidad, Javier Cintrón buscando el empate en la pizarra. ¡Vámonos! Pero el brujo Rafael Soriano quiere poner
Un punto más para los contendientes. Qué importante ha sido el regreso de Ana Parra. ¡Vamos! Hoy ha sumado 2 puntos. Venció a Nicole Renier y también a Norma Palafox. Qué importante ha sido también el regreso de la líder, la Pantera Denise Noboa. Ayer ganó Lingote de Oro, el segundo para ella en la temporada. Se han enfrentado 17 veces. 9 victorias para el Brujo, 8 para Javier Cintrón, bien parejos. En el cara a cara de ese duelo individual, llega primero a la alberca el Brujo Rafael Soriano. Javier Cintrón también ha sido pilar fundamental en el equipo de los Rojos, liderando por momentos en el porcentaje de victorias en el equipo rojo, pero todo va cambiando poco a poco. Hay varios atletas en esa discusión y los porcentajes van cambiando constantemente. Llega primero el Brujo a la zona de la puntería. Tranquilo, va a comenzar a lanzar. Falla los 2 primeros tiros, se queda corto. Se cae el último. Y ya viene Javier Cintrón buscando su segunda victoria de la noche. Mucha fuerza en el primer tiro. ¡Uy! Casi. Eso, Brujo, eso. Estuvo cerca Javier Cintrón. 1 para Javier Cintrón. ¡Eso, eso! 1 para Rafa. Queda corto el segundo, se queda corto el tercero. No toques la mesa, Brujo. Lanza Javier, se queda corto. 1 para Javier, 1 para Rafael. Si ven por momentos que se frena el disco, es porque posiblemente vienen con las manos mojadas. 2 para Rafael. Javier estaba tocando la mesa. El juez de carrera está atento a todos estos detalles. Los atletas no pueden tocar la mesa con la otra mano. Está tocando nuevamente. Vamos con la mesa. Ya lo escuchó al juez de carrera, Javier Cintrón. 2 para Rafael. Busca el segundo, Javier. 2 para Javier. Suavecito, Rafa, suavecito. Acerca, 2 para cada uno. Javier prefiere lanzar para asegurar con la mano en la espalda. Llega Javier. El otro disco en la otra mano. Tumbó 1, pero sigue quedando con 2. Un total de 4 tienen que colocar los atletas después de la línea blanca, pero sin que se caiga de la mesa. Vamos, Jay, vamos. Lo derriba Javier, pero se queda. En la mesa. Con otro en la mesa, tiene 2. Lanza el Brujo, también tiene 2. Se frena ese disco. 3 para Javier. Busca el empate, Javier. Lanza Javier. Falla. Con más fuerza. Se quedó corto. A veces cuando llegan con la mano mojada. ¡Eso! Se moja el disco. Y eso hace que se frene la mesa. Vamos, vamos. 3 para Javier, 2 para el Brujo. Lanza Javier. Derriba 1. Y ahora tiene 2. Porque hay uno que está tocando la línea. Hay uno que está tocando la línea. Ahora tiene 3. El Brujo lanza. Derriba 2. Y ahora solamente tiene 1 en la zona. Lanza el Brujo. Se queda corto. Y Javier Cintrón. 5 a 5 la pizarra para el hombre de los puños. En esta quinta temporada logra la victoria Javier Cintrón y su tiempo 3:14. A 6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y a continuación por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García, y por los contendientes el orgullo de San José, California, César Castro. Concentrados, listos, 3, 2, 1, gran duelo que vamos a vivir. 2 atletas que vienen de California. ¿Dónde están los mexicanos de California? Aquí está el orgullo de Los Ángeles y el orguyo de San José, California. Buena, Jacobo, buena, ¿y uno? Jacobo García y César Castro, respectivamente. Ya vienen bajando por la mina. Atención, California. Atención, los mexicanos. Aquí está César Castro y también Jacobo García. ¡Dale, Jacobo! ¡Vamos, César! Ya liberan la segunda bandera. Vienen bajando y van a llegar a los vagones. ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Con fuerza, con fuerza, César! El circuito mexicano en este momento. Norma Palafox, el vaquero también. Acompañan el recorrido. Ahí está, dale. El de Buenavista, Durango, el vaquero. Y sangre de Sonora, Norma Palafox. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Jacob! Ya sale de la alberca César Castro. ¡Cómo, perfecto! Y en esta semana regresó a la competencia. Se recuperó de molestias en el hombro. Bien parejos. Van a llegar igual a la zona de la puntería. ¡Qué ritmo el que nos ofrecieron en esta carrera, en este trayecto! Muy bien, muy bien. Comienzan a deslizarse
los discos. ¡Eso! ¡Ah! Vaya, los primeros tiros. ¡Tranquilo, Jacobo! ¡Lanza, Jacobo! Cae uno de los discos, se cae uno de los discos de César también. Uno para Jacobo, uno para César. Llegaron con buen ritmo a la zona de la puntería y ahora lo van a definir aquí. Tumba uno, César, pero otro se queda en posición. ¡Lanza, Jacobo! Bueno, ahí tócalo nomás. ¡Dos para Jacobo! ¡Dos para César! Están a dos de la victoria. ¡Qué buen ritmo traen! Se queda corto Jacobo. Se monta sobre la mesa. ¡Las dos! Y va a lanzar nuevamente. Se queda corto. ¡Viene César! ¡Increíble! Parecía que rozaba la línea. Y el juez de carrera dice que ese tiro es válido. ¡Ese tiro es válido para César Castro! Tiene tres en posición. Le queda uno al orgullo de San José, California. Otro para Jacobo. Sigue lanzando César. Increíble, quedó rozando, pero no. Cruzó completo. El juez de carrera lo da como válido y le queda uno a César Castro. Sigue lanzando el orgullo de San José, California. Le queda uno a César. Dale. Le queda uno a Jacobo. Le queda uno a cada uno. Le queda uno a cada uno. Lo pueden definir como un disparo. Se cae a César el disco, tiene que apurarse. Viene Jacobo. Viene el Terrazana. Lanza Jacobo. Falla. ¡Y el punto! ¡El punto es para César Castro, el orgullo de San José, California! 8-6 la pizarra y el tiempo de César, 2:47. De la pizarra a favor de dos contendientes y a continuación duelo de caballeros por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes el pibe uruguayo Martín Kochkarian. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Duelo de pronóstico reservado. Quiere el punto el equipo de los famosos. Qué batalla hemos tenido la noche de hoy. Aprieta, y lo que falta. Vamos. ¡Aprieta! Como a ustedes les gusta, espíritu exatlón Estados Unidos, batallando todos los atletas. ¡Claro, papá! Hoy la lucha es por artículos de deportes acuáticos. El equipo ganador a través de un vocero irá a las tres estrellas. Detrás de una estrella hay un paddleboard o una tabla con remo para utilizarla en el río, para utilizarla en la playa. ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza, papá! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Ya, vámonos! También hay un bote para dos personas. Con pedales y en otra estrella hay un kayak para cada uno de los atletas del equipo ganador. Además, recuerden el día de hoy, la noche de hoy, están disputándose también las pulseras de velocidad para el atleta más rápido, para la mujer y el hombre más rápidos del circuito. Buen ritmo el de los dos, casi se cae, Javier Cintrón y se agarró. Uno de los manubrios, ya llegan a la zona de la puntería. Vamos a ver quién comienza a lanzar. Lanza Javier. Falla Javier, falla Martín. Falla Javier, vuelve a fallar. Javier, ahora uno para Javier y otro para Martín. Falla. Con ese último tiro Martín, uno para cada uno. Hey, más suave, está peligrando ese disco de Martín, el único que tiene posición. Falla Javier, se cae el disco de Martín. Dos para Martín, dos para cada uno. Ese último disco de Martín, dice el juez de carrera que no pasó. No ha pasado la línea. Hay uno de los discos que no ha pasado la línea. Tiene tres, Javier Cintrón. Lanza Martín. Ahora tiene tres. ¡A tu lado derecho! ¡Final de infarto! ¡Lanza Martín! ¡Lanza Javier! Ahora es cuestión de velocidad y precisión. ¡Lanza los dos! ¡Derriban! Se le caen dos discos a Martín. Se le cae uno a Javier. Llegan a la mesa, lanza Martín, lanza Javier, y Javier Cintrón. ¡Knockout! 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 El hombre de los puños pone el empate en la pizarra, 8-8. ¡Qué noche estamos teniendo! ¡Qué batalla están librando los dos equipos! ¡Como ustedes lo querían! 8-8 y el tiempo de Javier, 2:14. ¡8-8! ¡Qué momento estamos viviendo en el circuito de la mina la noche de hoy! A continuación,
por los famosos Showtime Eric Alejandro y por los contendientes el León Azul, Octavio Tavo González. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡A toda velocidad! ¡Ya están en la alberca! ¡Quieren poner el match point! 8 a 8, ¡qué noche hemos vivido! Hacemos historia, más de $1,000,000 en beneficios a repartir. Quinta temporada, un campeón y una campeón y cada uno se van a llevar $200,000. Va sacando ventaja Eric Alejandro, enfocado, concentrado. El hombre de los 400 con valla, dos Juegos Olímpicos y dos veces entre los 10 más rápidos en su disciplina deportiva. Y allá viene el León Azul, jugador de fútbol americano en México. Hombre que viene por revancha, pilar fundamental del equipo de los contendientes, temido por todos los atletas. Octavio Tavo González, duelo de pronóstico reservado. 8 a 8 en la pizarra. ¡Esto, esto, vámonos! Ya viene el León, se recuperó, está sacando ventaja. Va a llegar primero a la zona de la puntería, a toda velocidad. Ya viene Eric Alejandro enfocado, pasos firmes. Llega Octavio, llega Tavo, llega el León Azul a la zona de la puntería. Lanza. Se queda corto. Ya viene Showtime. Lanza. Estamos cerca. Dos para Tavo. Uno para Eric. Tres para Tavo. Tres para Tavo. Está uno. Toma su tiempo. Va a buscar los costados. Lanza Tavo. Estuvo cerca Showtime. Uno para Showtime. Tres para Tavo. Se queda corto. Viene Showtime. Queda corto. Vuelve a lanzar. Se frena el disco. Le queda un disco a Tavo, tiene que ser muy preciso para no tumbar otro disco. Se cae el disco. Retira dos discos, Eric Alejandro regresa. Lanza Showtime. Apunta la pared, la línea. Se cae uno de la mesa, se le frena a Octavio. Qué momento que estamos viviendo. Atención los contendientes y los famosos. Tavo se queda a centímetros nada más, está sobre la línea. Dos para Showtime. ¡Viene Tavo! Se cae uno, pero sigue quedándole uno, uno solo para colocar en posición. Tiene dos en posición. Eric Alejandro lanza, Tavo. Se vuelve a caer un disco. Lanza, Tavo, se le frena el disco. Viene Showtime, lanza. Se frena también el disco. La tabla mojada de la mesa también cuenta, así que se frena el disco. Momento de definición, 8 a 8 en la pizarra, lanza Tavo, se frena el disco. La tiene complicada Tavo porque cualquier movimiento puede derribar el resto de los discos. Falla Eric. Sigue quedándole uno a Tavo. Atento a los famosos, atento a los contendientes. Tavo no ha cruzado, dice el juez de carrera. Vuelve Tavo, lanza, falla. Eric Alejandro. El ida y vuelta, el desgaste de Eric Alejandro Showtime. También de Tavo, lanza Tavo. No cruza, no cruza. ¡Lo puede liquidar! Falla Showtime. Le queda uno cada uno. ¡Qué momento estamos viviendo! Va a buscar uno de los costados. Uno de los costados de la mesa. Eric Alejandro lanza Showtime. ¡Y Showtime! ¡Qué hora es! ¡Qué hora es! Showtime, Eric Alejandro pone la pizarra 9 a 8. Match point para los famosos. Y su tiempo... 3:18. ¡9-8 en la pizarra a favor del equipo de los famosos! Match point para ellos. Y con esta carrera vamos a cerrar la tercera ronda de emparejamientos. Si ganan los famosos, se llevan el circuito. Y si ganan los contendientes, iremos a un relevo aquí en la noche de la mina. A continuación, por los famosos Nicole Renier y por los contendientes Ana Parr. ¡Concentrados! ¿Listas? 3, 2, 1. Momento crucial para estas dos damas. Nicole Renier busca su primera victoria de la noche. Ha perdido sus dos pasadas, mientras que Ana Parra ha sido fundamental para los contendientes. Ha ganado sus dos primeras carreras. Le ganó a Norma Palafox y le ganó en la primera pasada a Nicole Renier. Duelo de colombianas, pronóstico reservado a toda velocidad. Nicole Renier enfocada. Para ella esta es la carrera que vale en la noche. Puede ganar el circuito. Va sacando ventaja Ana Parra. Libera la primera bandera. También Nicole. Libera la segunda. Libera la segunda, Nicole. A toda velocidad van a empujar los vagones. ¡Qué momento el que estamos viviendo!
Match point para los famosos. Si ganan los famosos, se llevan el circuito. Y estarán frente a las tres estrellas a través de un vocero. Si ganan los contendientes, iremos a un relevo dramático. Seguramente aquí en el circuito de la mina. ¡Vamos, Ana! Trabajando en la alberca las dos. Acompaña a Jacobo García, también el vaquero Kelvin Noé Rentería. Los dos mexicanos atentos a los movimientos de las dos atletas. Sale de la alberca y está sacando ventaja la colombiana de Boston, Ana María Parra. Va a llegar primero a la zona de la puntería Ana María, si da todos los pasos firmes. Llevas ventaja. Viene colocando la pesa en posición Nicole Renier. Ya va a comenzar a deslizar los discos Ana Parra. Falla Ana. ¡Una para Ana! Ya llega Nicole. Lanza Nicole. Vuelve a lanzar. ¡Una para Nicole! ¡Eso! ¡Eso, Nicky! ¡Aquí vamos! Se quedan cortas por momentos. ¡Dos para Ana Parra! ¡Lanza la Parra! ¡Le queda uno a Ana Parra! Derriba el que estaba en posición. Ahora tiene que colocar dos. Solamente ha colocado uno, Nicole Renier. ¡Lanza Ana! ¡Falla! Intenta golpear esos dos, pero le sirve el lanzamiento. ¡Dos para cada una! ¡Dos para cada una! Se queda corta Nicole, vuelve a lanzar. Le quedan dos a cada una. ¡Ya los dos! Momento de tensión, momento de nerviosismo. ¡Vamos, Ana! ¡O ganan los rojos o nos vamos al relevo! ¡Le queda uno! ¡A cada una le queda uno! ¡A cada una le queda uno! ¡A toda velocidad! ¡Lanza Ana! ¡Lanza Nicole! ¡Se quedan cortas! ¡Vuelven a lanzar! ¡Atención! ¡Nos vamos al relevo! ¡Nos vamos al relevo! ¡Ana Parra logra su tercera victoria de la noche! ¡Fundamental para el equipo azul! ¡Y todo se va a definir esta noche en un relevo! ¡Y su tiempo! ¡2:41! Momento de definición, momento del relevo, como ustedes lo querían, así se va a definir el circuito de la mina la noche de hoy. Por los famosos Eric Alejandro y Norma Palafox y por los contendientes Rafael El Brujo Soriano y Ana Parra. El trayecto lo van a comenzar las mujeres hasta levantar la bandera, saldrán los caballeros y al llegar a la zona de la puntería, todo se va a definir entre Eric Alejandro Showtime y Ana Parra. ¡Concentrados! ¿Listos? 3, 2, 1. Llegó el momento que estaban esperando de la noche. ¡Qué batalla han librado los dos equipos! Espectacular lo de los famosos y espectacular lo de los contendientes. ¡Aprieta, Ana, aprieta! Viene Ana Parra, viene Norma Palafox. ¡Bien, Palafox! ¡Ana, aprieta, aprieta! Va sacando ventaja a la mexicana, la futbolista profesional. Solo una bandera, Palafox, una bandera. Ha sido la noche de Ana Parra, 3 victorias para ella. Noche perfecta hasta el momento para Ana Parra, que va a ser quien defina todo. ¡Vamos ya! En la zona de la puntería, ya liberan una bandera, la otra bandera la van a liberar los caballeros. ¡Empuja! ¡A toda velocidad, Norma Palafox! Aprovechando su velocidad, su sprint. ¡Ya viene Ana Parra! Aquí están solamente liberando una boya, atención con eso. Una sola bandera, una sola boya. ¡Vamos a la fiesta! Las otras las van a liberar los caballeros. Ya va a colocar Norma la pesa. Ya la coloca a toda velocidad. Y va a llegar primero Norma Palafox a levantar la bandera. Y sale a toda velocidad Eric Alejandro Showtime. Ya viene Ana Parra. Ya va a llegar. Y levanta la bandera Ana Parra. Y ahora a toda velocidad el brujo Rafael Soriano. Se viene el mexicano de Minnesota. A toda velocidad por la alberca. Viene sacando ventaja Showtime Eric Alejandro. Ha sido importante para el equipo de los famosos. Fue quien forzó el relevo. Ha sido importante para el equipo de los famosos. Ya libera una bandera. Ya llega la alberca. Está esperando en la zona de la puntería Norma Palafox, también Ana Parra, que forzó el relevo la noche de hoy. La puntería se va a definir entre Eric Alejandro y Ana Parra. Tiene que apurarse el brujo Rafael Soriano. Está en la alberca. Ya llega a la zona de la puntería, Eric Alejandro Showtime. Y va a comenzar a deslizar los discos. Lanza.
Falla los dos primeros tiros. Ahí. Falla el tercero. Coloca uno en posición. Lanza Ana. Aquí se define todo. Atención, familia Exatlón. ¡Qué momento el que estamos viviendo! Uno para Eric. Ana está buscando el primer disco. Deja dos en posición. Lanza Eric. Dos para Eric. Tres para Eric. Está uno de la victoria. Está uno de la victoria. Lanza Ana, lanza Eric. Se caen dos discos. Increíble, increíble. Lo sabe Ana, lanza. Deja dos y se lleva otros dos. ¡Le queda uno a Eric Alejandro! Se cae el disco, lanza Ana. ¡Qué desesperación en este momento! ¡Atento a los contendientes! ¡Atento a los famosos! ¡Lo puede definir! ¡Showtime! ¡Falla! No ha logrado colocar todavía ninguno. Ana Parra, lanza a Eric Alejandro. ¡Derriba dos! ¡Derriba dos! ¡Lo sabe Ana Parra! ¡Lo sabe la colombiana de Boston! ¡Lanza! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Falla! ¡Falla Eric! Le queda uno a Eric Alejandro, le queda uno a Showtime. Falla Ana, lanza Eric. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Showtime, Eric Alejandro le da la victoria al equipo de los famosos. Le da la victoria en la mina, Eric Alejandro, en el relevo y en la puntería contra Ana Parra. Y el equipo de los famosos se lleva el circuito y estará frente a las tres estrellas. Ana, aprieta, aprieta. Por abajo, por abajo. Solo una, pala, solo una. Venga, venga, una. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No! ¡Destruy, destruy! ¡Esto, vamos! ¡No, no, no! ¡Esa, esa! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué hora es! ¡Qué hora es! ¡Qué hora es! ¡Showtime! ¡Eric Alejandro! ¡Qué batalla libraron los dos equipos, tanto famosos como contendientes! Un fuerte aplauso para los dos equipos porque lo dejaron todo. Y eso lo disfruta la familia de Exatlón en casa. Antes de ver qué hay detrás de las tres estrellas, hay que repartir las pulseras de velocidad. Recuerden, los atletas al acumular 5 pulseras de velocidad se ganan una medalla de salvoconducto y esta temporada la pueden cambiar por $5,000. Por las damas, 1.49, la más rápida. ¡Ana Parra! Ana, aquí está tu pulsera. Gracias. La primera para ella en esta quinta temporada. Además, hoy, 3 victorias para Ana Parra. Y por los caballeros, con un tiempo de 1.35... ¡Martín Koshkariana! Martín, nos encontramos a mitad de camino para darte tu pulsera, la primera de la temporada para Martín. ¡Felicitaciones, Martín! Y ahora le tengo que preguntar al equipo de los famosos, ¿quién va a ser el vocero para escoger una de las tres estrellas? Muy bien, hay 3 opciones. Artículos para deportes acuáticos. En una de las estrellas, Eric, familia Exatlón, hay un paddleboard o una tabla con remo. La pueden utilizar en el río, en la playa. Mucho equilibrio, mucho trabajo de la espalda, de los hombros. En otra estrella, hay un kayak para cada uno de los atletas del equipo, ganador en este caso para los atletas del equipo de los famosos. Y en otra de las estrellas, un bote con pedales para 2 personas. Dicho esto, Eric Alejandro, querido Showtime, ¿qué estrella vas a elegir? Vamos con la 1. ¿Estás seguro? Pues sí, en lo personal yo creo que todo lo... Los accesorios que están ahí me benefician mucho y creo que cualquiera sea el bote o kayak o el paddleboard me vendría bien. Yo creo que el equipo está de acuerdo, ¿sí?
Muy bien, ¿todos sí. de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Decidido, decidido, Eric Alejandro. También están pendientes los contendientes a ver qué pueden haber detrás de estas tres estrellas. Eric Alejandro, no voy con rodeos, no vamos a perder tiempo. Vamos a abrir la estrella número uno, Eric. Vamos de inmediato. Equipo de los famosos. Cada uno de ustedes se van a llevar... ¡un bote con pedales para dos personas! Ahora voy a revelar lo que había en las otras dos estrellas para que no queden dudas, ¿no? En la número 2, aquí estaba el kayak. Y en la número 3 estaba el paddleboard o la tabla con remo. En fin, el equipo rojo la noche de hoy se ha llevado el bote con pedales para dos personas. Un aplauso para el equipo de los famosos. Y para todos los atletas que lo dejaron hoy en el circuito de la mina en las arenas más feroces del planeta. Sigan en sintonía de Telemundo porque ya viene la suerte de Loli. Regresamos mañana con más.